Hola, muy buenas. La crisis en Ucrania y otros factores han provocado que en las últimas semanas, en los últimos meses, haya habido manifestaciones, haya habido convocatorias e incluso paros, como el que protagonizaron los transportistas. Y todo ello nos ha hecho pensar en hacer un episodio sobre los paros más importantes que ha habido en España. Pero realmente son tantos que lo que vamos a hacer es algo un poco más humilde. Y es que vamos a repasar en este episodio las huelgas generales, que no son pocas hoy en simple política, las huelgas generales que ha habido en España. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y como cada lunes lo que hacemos es un ranking o un repaso, un top. Que esta vez es un top 9, que ahora veréis. En este caso, sobre huelgas, sobre momentos en los que los sindicatos dijeron basta. Y como siempre, cada lunes ya lo estáis viendo. Javier Bustos, Javier, muy buenas. Muy buenas, Adrián, ¿qué tal? Pues como hicimos hace unas semanas con Fran, te ponemos cara. Hay mucha gente que hoy te está. Te está poniendo. Te está poniendo cara. Eh, así que. nada, o sea, momento, para los que están en Spotify y demás que no sabrán lo que estamos diciendo. Lo mismo que nos pasó con Fran hace unas semanas. Si queréis ponerle cara a Javier, pues ya sabéis, tenéis que veniros a, a YouTube. Eh, Javier. Eh, hablamos de huelgas, hablamos, pero de las huelgas ya a nivel top, ¿eh? O sea, las huelgas más grandes que te pueden plantear si eres un gobierno. Sí, exacto. Como tú has comentado, en este caso, o sea, reducir a una lista, bueno, haría para hacer como un mes, el mes de las huelgas, ¿no? O sea, sería muy complicado sí. eh, analizarlas. Bueno, analizarla, hacer un ranking con todas. Entonces, tú has hecho un matiz muy importante y es que hemos cogido las huelgas generales. Aunque, bueno, la gente de forma. Habitual lo sabe, pero bueno, en términos muy sencillos, una diferencia real entre la huelga de cualquier tipo y una huelga general es que implica un parón de todo el país, en principio, de todos los sectores. Sí. Uh, en hace un, unas pocas semanas veíamos que se hablaba de una huelga general de los transportistas, incluso creo que fue en 2012-2008, cuando fue la, la huelga esta que hubo, que realmente... Causó varios problemas también ¿no? por la subida que hubo sí. de, de combustible en la época de Rajoy. Y eso, bueno, son huelgas de un sector concreto. Aquí hablamos de las huelgas generales. Y como bien decías, en España vio muchas, muy variadas, por distintos motivos. Eh, veremos que casi todas consiguen su objetivo final. Y en concreto, entre 1978, que ocurre la primera huelga general, obviamente, dentro de democracia, sí. y hasta 2012. Eh, se han sucedido un total de nueve huelgas generales. Para repasarlas todas, lo que hemos hecho es agruparlas cronológicamente, como hemos hecho en, en otras ocasiones. Así que vamos a empezar por una que, que, que obviamente tiene simbolismo y es la primera huelga general que hubo en la España, en este caso, literalmente en plena transición. Exacto. Eh, se con... Bueno, tuvo lugar el 5 de abril de 1978. En este caso se convocó un 17 de marzo de 1978. Por aquel entonces, eh, él gobernaba Adolfo Suárez con UCDE. Eh, venía, bueno, estábamos en un contexto de transición. Y eh, convocaba a la Confederación Europea de Sindicatos. En este caso, eh, bueno, una, fue una huelga de mucho impacto porque era la UGT y las comisiones obreras y sindicatos de 28 países europeos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que se trataba, en este caso. Era de hacer una huelga en protesta contra el alto paro de porcentaje de desempleo en Europa. Y España también participaba de esta huelga. Ojo, que algo que nos puede parecer muy curioso en España ahora mismo, porque estábamos alar alarmados con un 5% de paro. Uf, sí, ¿Quién, ¿quién nos diese ahora, no? El, el, 5, el 5% de paro. Sí, sí. Eh, bueno, el seguimiento importante. Hablamos de 4 millones de personas, según los sindicatos. Uh -huh. eh, bueno, fue un paro que se llamó de una eurojornada eh, durante una hora. Y sí es verdad que, aunque no fue excesivamente largo en el tiempo como otra huelga, sí hablamos de un paro generalizado en Europa en 28 países de la Unión Europea uh -huh. durante una hora. Sí, además, eso es lo que tú dices, ¿eh? es. Entra en el contexto de una huelga europea, pero sí que es verdad que eh, en España cobra ese simbolismo por ser la primera que se convoca o la primera que directamente eh, tiene efectos en esta España de la transición. Y es que hasta siete años después, ya con un gobierno socialista, no veríamos la segunda huelga general en España. Hablamos del de 20 de junio de 1985. Se convocó un mes antes, el 20 de mayo. La convocaban comisiones obreras y otras fuerzas minoritarias y se protestaba contra la ley de pensiones que aumentaba el periodo de cálculo de pensiones de 2 a 8 años. Ojo eh, Javier, que aquí estábamos diciendo antes que envidiamos el 5% de paro. Creo que si le preguntamos a los pensionistas o a las personas que están a punto de jubilarse, ¿qué les parece esto del cálculo de pensiones a 8 años? Dirían que ojalá volver a esa ley de pensiones contra la que se protestaba en Hombre, ese momento. Un regalito, ¿no? Ahora mismo un regalito. Un regalito, ¿no? sí, según los eh, sindicatos, el seguimiento fue prácticamente el mismo que en 1978, unos 4 millones de trabajadores. Eso sí, eh, esto es como las manifestaciones, que luego la policía los reduce. En este caso, el gobierno dijo que solo había sido un millón de personas las que habían seguido esta primera jornada completa. De huelga contra un gobierno presidido por Felipe González, por el PSOE, que eso también llama la atención, ¿no? Una huelga general convocada contra un partido socialista. Eh, después de esto, después de esta huelga, pues hubo negociaciones con los sindicatos para acercar posturas. Pero eso sí, la ley de pensiones aprobada no contó con el apoyo sindical. Y al final, lo que estamos hablando, con, lo, con el tiempo, con los años, se nos queda hasta como buena, ¿no? Que los pensionistas darían por buena este tipo de, 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 de cálculo de las pensiones a 8 años. Hay que decir que eh, para los dirigentes sindicales la huelga fue un gran éxito, el gobierno, eso sí, aseguró que la normalidad fue prácticamente total, excepto en determinadas zonas, y que el coste para la economía española fue de unos 30 mil millones de pesetas. Esto sí que suena boomer, millennial, bueno, más boomer que, que los 30.000 millones de pesetas, y no he dicho de las antiguas pesetas, que podría, eh, a los que habría que sumar unos 4.000 millones en pérdidas de salarios de ese millón de trabajadores que secundaron la protesta. Pero como decimos, esta huelga era importante a la segunda, porque era la primera que se le convocaba a un gobierno socialista. Pero Javier no sería, ni mucho menos, la última. Es lo que tiene gobernar casi durante 16 años. Que claro. Pues te expone a, a estas cuestiones. En este caso sería un 14 de diciembre de 1988 cuando ocurre la siguiente huelga general también a un gobierno socialista, un gobierno de Felipe González, y en este caso se convocó el 12 de noviembre de 1988. De, bueno, dentro de los sindicatos mayoritarios convocaba UGT y comisiones obreras. En este caso eh, era... Eh, también relacionado con el trabajo, por la retirada del plan de empleo juvenil y contra la política económica del gobierno. Eh, aquí volvemos otra vez al tema de la cifra. Según los sindicatos, casi 8 millones de, de personas eh, participaron de, de esta manifestación, esta huelga, lo cual, bueno, con es el doble, bastante considerable. estamos doblando lo de antes. Eh, si es cierto que en este caso podríamos decir que sí se consiguió medianamente un éxito, se retiró el plan de empleo juvenil, hubo una entre gobierno y sindicatos para tomar la senda del diálogo y, bueno, se hizo un giro social, por decirlo de, de alguna manera, más de 7 millones de trabajadores secundaron el paro general, ojo que hemos dicho, 8 millones sí. de personas participaron, 7 eh, no fueron al trabajo, o sea que está a ver si hay una cifra más o menos, bueno. Aproximada... Sí, a ver, sí, claro, realmente serían como siete veces la huelga anterior según el gobierno. O sea que realmente es muy potente esta huelga. Sí, de hecho está considerada como en el, en el tiempo reciente como la que más impacto ha tenido en la historia laboral española. Eh, bueno, solo hay que mirar que, el, coste, el coste que tuvo. Claro, estamos hablando de que sí fue una huelga que duró 24 horas. Entonces, el, claro, el impacto económico fue brutal y se eh, estimó en 400 mil millones. Ahora sí, de la antigua pesetas. De la antigua pesetas, que no, que nos gusta eso. Y, y lo más curioso es que, eh, como decíamos, no era la última que se le convocaría a Felipe González, esta tampoco fue la última, pero hay que decir que de la huelga que más impacto ha tenido, en este caso, a nivel económico y a nivel laboral, pasamos al 18 de enero de 1991, donde Javier no hay mucho que comentar, simplemente decir que hubo una huelga de 4 horas. O sea, 20 menos que en la anterior, de cuatro horas. Convocaron comisiones obreras, uso, uso, perdón, y CGT, contra la guerra del Golfo. En este caso no hablamos de una ley de pensiones, no hablamos de una reforma laboral, sino que hablamos de la guerra del Golfo. Finalmente, UGT se desmarcó, se quedaron estos tres sindicatos que hemos dicho, y fue, como decimos, una huelga de cuatro horas con un impacto bastante menor al que estabas comentando, Javier, que, por cierto, eh, te dejo la siguiente huelga, que fue un año después, un año y poco después. Sí, parece que estos años fueron bastante activos. Sí, bastante nivel... activos, ¿eh? Y... Sí, sí. Sí, sí, o sea, la población española la pirámide todavía no era invertida y la gente participaba más de esta clase <laughs> de eventos. Entonces, en este caso nos situamos el 28 de mayo de 1992. Se había convocado el 28 de abril de 1992. Quien convoca en este caso es UGT y Comisiones Obrera. Los dos grandes. Eh... Y también secundaron en el, en el caso de los sindicatos de específicos del País Vasco. ¿Qué se protestaba en esta vez? En este caso era un decreto que recortaba las prestaciones por desempleo y contra el proyecto de ley de huelga. Uh -huh. Cosa curiosa, teniendo en cuenta eh, que todavía estamos bajo un régimen socialista. Sí, eh, en el caso bueno, de lo que estamos comentando Sí. Socialista. sí, sí. Eh, también se reclamaba la reindustrialización de España, algo que quizás nos suena hoy en día. Además, eran esos años, finales de los 70, principios, o sea, y los 80, ahora estamos ya en el 92, en el que una esa reconversión industrial de España. Exacto. Entonces también se reclamaba ¿no? esa parte, prestaciones por desempleo y la reindustrialización del país. Eh, seguimiento. Bueno, 80% según los sindicatos, apenas un 35% según el gobierno. Esto ya para gusto los colores. Lo cierto es que la ley de huelga aprobada al año siguiente contó con el acuerdo de los sindicatos y tanto nacionales como vascos, uh -huh. y el decreto de desempleo fue aprobado como ley posteriormente. Es decir, se puede considerar que la huelga tuvo un éxito bastante considerable, puesto que consiguió su objetivo dentro bueno, de un plazo de un año que estuvo bastante. bastante bien. Sí, 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 sí. Eh, en, este, en esta ocasión el paro fue solo de media jornada, a excepción de Murcia y Baleares, que sí secundaron el paro durante 24 horas. Uh -huh. eh, en este caso, sería la, fe, la COE la que valoró el paro en 30.000 mil millones de pesetas. Frente a los mil previstos, ya. Bueno, entonces el impacto se podría considerar menor. Menor, de lo que se hombre, previó. antes has hablado de mil millones, o sea que quiero decir, aquí hay una diferencia, una diferencia bastante gorda. No gorra. solo eso, sino que además es menor de la que se previó en la pro propia huelga de mil a 30.000. Sí, sí, también, exacto. Pero bueno, otra de las huelgas que le convocaron a Felipe González, y espérate que no era la última. El 27 de enero de 1994, Felipe González ve como. Eh, exacto, le vuelven a convocar. Una huelga general, las comisiones obreras, UGT, USO, CGT, CIG y dame más eh, sindicatos, y porque no hay más sindicatos a nivel nacional, porque todos se aliaron en este caso para convocar, como decimos, 27 de enero del 94, una huelga general para protestar contra los recortes sociales y la reforma laboral del gobierno. Esto de reforma laboral que nos va sonando y que va saliendo a cada, a cada momento. De nuevo, si hablamos de seguimiento, aquí nadie se pone de acuerdo. Los sindicatos dicen que el 90%, es decir, todo el mundo participó en la huelga, pero el gobierno lo rebaja al 30. A mí, a mí son estas cosas que dices. En una manifestación hay un millón de personas y luego 15.000 personas. No, a ver, hombre, pueden variar 100.000, pueden variar 200 pero no me fastidies. Bueno, pues 30%. De sí, bueno, del 88-90, pero claro, es que del 90 al 30. Es 90 normalidad. según los sindicatos, 30 según el gobierno y 26 según la patronal. O sea, la patronal ya mmm, para abajo todavía, todavía sí. más hay que decir que, que bueno que se protestaba contra los recortes sociales la reforma laboral y dicha reforma laboral se acabaría aprobando en el congreso con la oposición de todos los sindicatos. Nada más faltaba, hay eh, cinco sindicatos convocando la huelga, pues es normal que al final uh, se llevará a cabo. Los motivos que llevaron a la huelga, pues lo decimos, los recortes en las conquistas sociales, la reforma del mercado de trabajo. Estamos en esa época, no voy a decir convulsa, pero sí de reforma, de cambio en el modelo productivo en España. Y en esa fecha el número de parados ascendía a 3 millones y medio de personas frente a los Diez, antes no llega a los 12 millones de ocupados. Unas cifras que ahora en España incluso son mejores prácticamente después de haber pasado el COVID. Y bueno, y lo que estamos pasando uh, ahora. Entonces, claro, se puede entender un poco esa, esa jornada de huelga que se hizo bajo el lema por el empleo y la solidaridad. Como decimos, el ejecutivo de Felipe González, el ejecutivo socialista, que decidió mantener la reforma laboral y que aquí podemos hablar de una huelga que no tuvo del todo el efecto que se esperaba. Eso sí, Javier, tenemos que decir, es la última huelga que le convocaron a Felipe González. Tenemos que esperar. Hombre, ya... Exacto, ya está. Ahora ya tenemos que esperar. Eh, bueno, unas bueno. cuantas, ¿eh? Tenemos que esperar ya hasta José María Aznar para encontrarnos una huelga general. Y por motivo de los que ya han salido anteriormente. En este caso, hablamos del 20 de junio del año 2002. Se convocaba el 23 de mayo de 2002. En este caso, bueno, yo tengo la suerte de que me tocan menos islas que a ti. UGT y comisiones obreras convocaban... Los eh, grandes, a ti te tocan los extra. grandes, eso sí. Eso sí. Eh, una jornada de huelga general contra las medidas de reforma de la protección por desempleo y la ley básica de empleo aprobada por el gobierno de José María Aznar. Uh, mismos motivos, distintos gobiernos. Sí. Y mismos datos, el 84% de la población ocupada según los sindicatos, el 17 según el gobierno. Yeah. Puf, madre mía. Es que, <laughs> es que la noche es el día, ¿eh? Exacto. Sí, como... eh, lo que sí sabemos, sí. uh, a ciencia cierta, años posteriores, que en 2007... El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Real Decreto de Reforma Laboral uh -huh. aprobado el año 2002, uh -huh. porque consideró que el gobierno hizo un abuso del decreto-ley. Yeah. Adicionalmente, se consideró que no estuvo justificado la urgencia y la extraordinaria necesidad que alegó el gobierno en ese momento para sacar la ley adelante. Sí, pero sobre tanto, todo, esta, esta huelga destaca por una cosa, ¿no? Por el porque del 94 al 2002 había aparecido Internet. Y en esta huelga ese, entra en juego. Ese es una de las principales novedades de, como medio de difusión para acercar a la gente. ¿no? Eh, se considera, claro, ya estamos en 2002, eh, quizás todavía no estaba súper homogeneizado el uso de Internet, pero es la primera huelga 2.0, la podríamos organizar así. Eh, mismo sistema, distinto gobierno, nuevos medio. Nuevo medio, perfectísimo. Eh, el PP de José María Aznar solo, entre comillas, solo recibiría esta huelga general, solo le convocaron una huelga general en 2002 y tenemos que volver a hablar de huelga general contra gobierno socialista. Y es que nos vamos al 29 de septiembre de 2010, gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, para que de nuevo comisiones obreras y UGT le convocaran una huelga acerca de 15 millones y medio. De trabajadores contra la reforma laboral aprobada por el gobierno, como decimos, de José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos hablando del contexto de crisis. Llevamos dos, en este caso, eh, dos años de crisis, eh, crisis de 2008, porque ya hay que diferenciar entre diferentes crisis. Exacto. Eh, pero bueno, estamos en un periodo muy, muy fastidiado, por no decir otra palabra que nos deje fuera de YouTube, ¿no? Eh, una cuestión compleja fue una crisis que no sé si es porque eh, yo creo que fue peor de lo que hemos pasado con el con el covid y en españa se, se notó muchísimo Comisiones obreras UGT cifraron ese seguimiento de la protesta que está ya yo hasta recuerdo la protesta en un 70% pero el gobierno no dio ni dato global eh venga ya está venga vámonos a dormir a contradecirnos eh, mejor no venga que ya, ¿no? venga a dormir a dormir se habló de eh, bueno pues seguimiento desigual de que si 100% en el sector de automóvil que si 10% en el comercio que si 3% en la hostelería pero aquí ya se rindieron el gobierno dijo mira sabes qué qué, qué, qué pasamos y esta es la huelga de 2010. Que, que bueno, pues José Luis Rodríguez Zapatero, como al final la reforma laboral, recordemos un año después, Zapatero dimite elecciones generales, mayoría absoluta del Partido Popular. Y ojo que cerramos con esto, cerramos con la huelga general que sufrió el gobierno de Mariano Rajoy en plena mayoría absoluta. Exacto, en este caso, el 29 de marzo de 2012. Y ahora sí me toca a mí eh, la lista completa de sindicatos: Comisión Obrera, UGT, CGT, CNT, La ZIC, la Coordinadora Sindical y ojito que esto ya no sonará a la gente más joven, el 15M. El, hasta el 15M se puso. Bueno, yo creo que lo hicieron para fastidiarte a ti para decir, venga, unas siglas más. <laughs> en este caso, como en casi todos los... Bueno, casi toda la mayoría de las huelgas que hemos visto motivadas por esta razón contra la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy no que recordamos en su momento fue bastante polémica y de hecho, bueno, hace unos meses se, se acabó de derogar de parcialmente o se, bueno, se rehizo algo que también tuvo bastante polémica que lo comentamos en un episodio de, de Simple Política sí. con los botones de nuestro, amigo, de nuestro amigo del PP. En este caso... Eh, bueno, el seguimiento fue mayoritario en la industria, minería, puerto y otros sectores. Hablamos de una reforma laboral que cambiaba bastante eh, la forma que teníamos de entender el empleo con abaratar el despido improcedente, sí, sí. facilitar el despido procedente, eliminar los salarios de tramitación cerca de un. No, no, sí. Un podcast entero podríamos hacer eh, sobre cómo era esa esa reforma laboral. Y bueno, lo, ya hicimos uno eh, sobre Yolanda Díaz y todo lo que intentó revertir. O sea que al final lo que estamos comentando es que precisamente en 2012 fue la huelga general, la última. La, dime, dime. La única cosa buena que incluía esta ley, para, o sea, para cerrar un poco eso. Venga es que introduce los ERTEs y los ERES con una forma más ágil. Cosas ¡Uy! Sí, 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 que, que en ese momento era como, como, ¿quién se iba a imaginar eso? Es lo único, digamos, medianamente positivo que salido bueno, de aquello. De todas maneras, en este caso, eh, al igual que en alguna de las que hemos comentado anteriormente, la huelga no sirvió para nada, puesto que la ley, como el PP tenía mayoría absoluta, salió adelante. Eh, y está, bueno, está vigente hasta hace nada, hasta hace sí, unos meses. Hasta hace nada. Correcto. Pues esta es la historia de las nueve huelgas generales que ha habido en España, bastantes de ellas para el gobierno de Felipe González y sorprendentemente muchas para gobiernos socialistas, una para el gobierno de José María Aznar, una para el gobierno de Mariano Rajoy y estas son, como decimos, las nueve huelgas generales que se han convocado hasta el momento en España. Nosotros acabamos aquí el episodio, por supuesto, saludando, despidiendo hasta el próximo lunes a Javier. Javier, te bueno, pues el próximo lunes otro pedazo de episodio como como este. Aquí estaremos y a todos vosotros deciros, pues que ya sabéis que volvemos en el próximo episodio, que os agradecemos como siempre vuestras contribuciones, vuestros likes, vuestros comentarios y sobre todo agradeceros a los mecenas vuestras aportaciones. Si quieres hacerte mecenas, si quieres apoyar este proyecto, ya sabes patreoncom política. Nada más, no nos queda mucho más por decir. Simplemente que nos encontramos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta entonces.